Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y mis chicos bellos. Tengo un suscriptor que se llama Alonso Mauri, que él me dijo que le dijera que me dijera que también los chicos son bellos. Sí, los chicos son bellos. Los chicos son bellos. Es verdad, tienen mucha razón. Pero yo me voy a tomar el atrevimiento, ya que él no me ha contestado, de que todas ustedes pasen por él y para que él se suscriba con ustedes. ¿Ok? Y nosotros pues también se suscriben con él también. Y él se llama Alonso Mauri, acuérdense, ¿ok? A todos los chicos bellos que me están siguiendo, déjenme subir esto un poquito, que me están siguiendo esto. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar conmigo, por tomarse el tiempo de verme. Gracias, muy agradecida estoy. Bueno, hoy le tengo dos manualidades bellas, únicas, exquisitas y de voilà. De nosotras y de ellos también. Ok, yo compré dos paquetitos de esto de cuadro, que esto lo vende esto Five Below, son 2 por $5, 16 por 20. Y vamos a hacer dos cuadros playeros. Chicas, yo voy a hacer esos cuadros porque yo quiero hacer mi cuarto en playa, bien, bien, ay, bien lindo, ¿ok? Entonces, yo me fui adelante porque la pintura se tarda en secar y yo hice solamente esto. Le pasé azul más claro y azul más oscurito, que son estos azules que vende Walmart a 50 centavos. Acuérdense siempre de no comprar estos gloss porque se parte, aquí se parte. Ya yo he tenido la experiencia, cómprelo en mate acrílico y le queda súper, súper bien. Ok, le hice dos cositas aquí, como dos gaviotitas, y no he hecho absolutamente nada más. Miren lo único que tiene. Y este otro también, que le hice lo mismo, es para avanzar, para que no se me quede mojada la pintura. Ok, le pasé un poquito de este brown, simulando lo que es la arena. Ok, le voy a enseñar más o menos aquí bien poquito. Porque como ya lo hice, no quiero que se me vuelva a ensuciar, ¿ve? Y así lo dejo, ¿ok? Chica, necesitamos tres pinturas. Una azul, esta dice Cotton Blue. Y esta dice Pool Blue. Y esta que se llama Territorial Beige. ¿Ok? Y esta que es negra completamente. Necesitamos caracolitos. ¿Ok? Estos son viejos. Yo los tenía de una vez que fui a la playa y aquí los tengo. Necesitamos dos ramitas. Si es que lo quieren hacer como yo, ustedes pueden simularlo como ustedes deseen. Dos ramitas aquí. Necesitamos pega caliente y tienen que tener mucho cuidado. Ok, necesitamos una tijera, necesitamos, ok, esto que lo compré en el 99, chicas, esto lo compré en el 99 y le voy a quitar esta parte de arriba porque no la voy a usar, ok, eso no se va a usar, ok, y esta lo que dice, la vida es mejor en la playa. ¿Ok? Esto lo vamos a poner en este mismo medio aquí. ¿Ok? Ya va cogiendo estilo. ¿Ok? Y lo voy a ir poniendo aquí. Aquí lo vamos a pegar un segundito. ¿Ok? Vamos a centralizarlo bien para poderlo pegar. Yo voy a medir con mis manos 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y ahí es que se va a centralizar. ¿Ok? Lo centralizamos ahí. Chicas, le iba a decir una cosa, yo voy a poner estas cositas aquí que se consiguen en la playa, estos shells. Pero ustedes les voy a dar una idea. Yo tengo aquí esto que lo compré hace mucho tiempo.
¿ok? Que esto es como una crayola que hay, que uno puede hacer de todo. Y yo lo que hice fue que cogí un poquito de esta crayola, chicas. Les voy a enseñar lo que es. Ustedes la pueden mandar a buscar en Amazon. Cuesta $12 o $13. No me acuerdo muy bien, porque como hace tanto tiempo que la tengo y como todo cambia, entonces yo lo que hice fue que le hago así, y con una que tenía, chicas, le hago, se tarda más o menos un día y algo. Lo ponen así, que le quede así, rústico, no tiene que ser completamente, ¿ves? Miren, para que ustedes vean, y después yo la pinté, y ustedes le hacen así, ¿ves? Como esto tiene, le queda como un copito. ¡Ay! Se me partió. Ok, le queda como un copito y ustedes vienen, pacatán, y lo sacan y le queda perfecto. ¿Ok? Así lo tienen que ir sacando poquito a poco para que no se les rompa. ¿Ok? Ok. Una vez que está así, ¿ok? Que está así, ustedes van a simular con esto. Le hacen los rotitos, ¿ves? Uno, dos, aquí tres, aquí cuatro, y uno aquí en el medio, que es como se, aunque ustedes lo vean así rústico, ¿ves? Lo dejan secar, miren chicas, lo dejan secar y miren lo que le salen. Déjenme poner este aquí que está húmedo, miren cómo salen, ¿ves? El 99 también los vende, ustedes lo pueden conseguir, pero como yo tengo esto aquí, pues por eso yo lo uso, ¿ok? Y estos los vamos a usar. Vamos a poner entonces estos aquí para empezarle a darle comienzo a esto. Ok, ya la pega está caliente. Como le dije, tengo cuatro aquí y cuatro aquí. Con los dedos separados lo mejor posible. Y empiezo a pegar. Con mucho cuidado, mi gente, que ustedes saben que esto quema. ¿Ok? Y ahí lo pongo. Y ahí lo pongo. ¿Ok? Déjenme poner este aquí. Porque yo le tengo miedo, ya ustedes saben, a esto. Y mi respeto. Ok, vamos a ponerla aquí y voy a aguantar aquí un segundito para que se me quede toda pegadita. Ok. Chica, queda, va a quedar precioso, precioso, precioso. Porque nada más simulándolo se me ve precioso. Ok. Le iba a decir, chicas y chicos, ustedes ven esto y ustedes lo van a comprar y están sobre $36, $28 esto. ¿Ok? Y porque si uno tiene la imaginación y tiene las cosas, vamos a hacerlas. ¿Ok? Ahora bien, yo le voy a poner, la voy a poner así para que ustedes lo puedan ver y a la misma vez yo centralizarlo. Voy a ponerle esta cosita aquí, este palito y este otro palito, porque recuerden que en el mar, o nosotros encontramos, especialmente aquí en Miami donde yo vivo, en los cayos, cuando tú vas, encuentras estas cositas aquí, como palitos que se quedan como en los mangles. Y los podemos ver. Déjame ponerle poquito para que no me sobresalga, ¿ok? Se va a ver precioso. Mi gente, bello, bello se va a ver. ¿Ok? Ok. Ahí. Ok. Ahora vamos para estos shells que voy a poner aquí. Okay. Los vamos a poner aquí y aquí. Con mucho cuidado, mi gente, ¿ok? Para que nos quede bien bonito, bien bonito, bien bonito. Aquí vamos a poner uno. Aquí vamos a poner el otro. Aquí.
Aquí vamos a darle colorido para que se vea bien bonito, ¿okay? Este lo vamos a poner por aquí. Y este lo vamos a poner por aquí. ¿Okay? Y este que está aquí, lo vamos a poner acá. Aquí. Porque uno no los encuentra todos en el mismo sitio. Entonces, en la parte de arriba, yo le voy a poner esta azul. Vamos a ponerla aquí, porque esta pesa un poquito. Vamos a ponerla bastante selladita que no se nos caiga, ¿ok? Poniendo aquí, chicas, miren cómo va quedando. Ya ustedes van a ver qué cosa preciosa. Ahora bien, tengo esta soga y esta soga la quiero poner aquí. Yo le voy a enseñar uno con soga y uno que no tenga soga, ok. Vamos a hacerle así a la soga y la vamos a ir poniendo aquí. Viendo, vamos a ir ahora poniéndole el pegamento. Chicas, esta es una manualidad que se la pueden poner a los niños también en el cuarto. Y le va a quedar súper, súper preciosa. Se ve bella, 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 bella. Ok, hay que tener cuidado con la... Y también pueden pintar, si no les van a poner soga, como yo que estoy poniendo soga, ustedes pueden pintarle el cuadro. Después voy a hacer otras manualidades y vamos a hacer muchas cosas bien bonitas para este verano. Para que todo quede bien pegadito y cuando yo lo levante no se me caiga. ¡Miren qué belleza! Miren esto, chicas, qué belleza. ¿Lo están viendo? ¡Qué belleza! Y el costo, $2.50 porque son 2 por 5 dólares. Esto me costó $1, ¿sabes? 1.20 y pico que cuesta. Esto lo hice yo, los caracoles los tenía. Esta soguita sí la compré en el 99. Ok, los caracoles pues los tenía. Y chicas, mírense en este cuadro qué bello queda. Y lo podemos poner en cualquier sitio. Este es sin la soga. Ahora vamos a hacer uno alrededor con esta soga para tener las dos formas. Y ustedes pues después ponen el cuadro que ustedes quieran. Yo lo voy a ir poniendo aquí para que ustedes
lo vayan viendo, ¿ok? Miren qué bello está. ¡Qué lindo, mi gente bella, mis niñas bellas! Ok, aquí tenemos este otro, el que le hice el azul ya también. Y le puse dos gaviotitas aquí. Aquí, como le hice delante de ustedes, la línea brown, simulando la tierra. Y aquí, pues, le hacen así, lo pintan así, como quieran, para que esto simule el agua, con lo blanco también, como si fueran olitas. Ok, ahora bien, vamos con este. En este yo voy a poner este que dice welcome, ¿ok? Voy a quitarle esto. Y le voy a quitar esto. Ok. Y este, como le digo también, vamos a centralizarlo que sea 4 y 4. Ahí perfectamente. ¿Ok? Y vamos a pegarlo. Ay, chica, va a quedar bien lindo, va a quedar bien bello, bien bello, bien bello. Vamos a poner primero tacatán, 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 tacatán y tacatán. Cuando mis niños eran pequeños, yo le hacía tantas cosas para el cuarto, chicas, que ustedes y chicos, ustedes no tienen idea de todas las cosas que yo le hacía a mis hijos en los cuartos. Ellos tenían unos cuartos maravillosos cuando eran niños. Bien lindo, bien lindo, bien lindo. Ok, aquí está. Mírense en esto. Cómo, aquí ustedes, chachos, ustedes no saben cómo va a quedar de lindo. Vamos a ponerle la soga primero para no tener tanto problema, ¿ok? Porque la soga va a haber que picarla porque no vino tan completa, ¿ok? Así que vamos a ir pegándola de atrás, de abajo hacia arriba. Aquí, de aquí a aquí, ¿okay? Estirándola bien para que cuando yo la pegue aquí me quede lo suficiente pegada para que no se me vaya, ¿okay? estirándola y la voy poniendo. Este se ve bello también porque como tiene la soga, se ven precioso. Chicas, lo pueden hacer para las niñas de lo que ellas quieran y estimulen a que ellas sean las que creen lo que el paisaje o lo que ellos deseen hacerlo. Ok, ahora voy a picar un cantito de esta para terminarla aquí. Enciendo este con este.
Me poner este aquí así para ponerlo. Que no se me caiga. Ok, mis chicas y mis chicos, mírenlo así y mírenlo así. ¿Cómo se ve con él, con la soga? Se ve extremadamente playero, se ve precioso. Ahora vamos a decorarlo. Le voy a poner esta otra que hice. Chica, todo está súper, súper, súper barato. Las puedes conseguir, eso se llama como concha, yo no sé. Algo así. La cuestión que como las vi, dije, eso yo lo sé hacer. Tengo ese yeso acrílico ahí y dije, lo voy a usar. Ok, vamos a poner esta por aquí. Vamos a poner esta conchita aquí. Miren cómo suena esto. Santo, como suena esto de caliente, papá Dios. Ok, vamos a ponerla ahí, en el mismo medio. Y este otro lo vamos a poner por aquí. Porque aquí le voy a poner esta. Aquí. Voy a quitar esta porque le quiero poner soga de la otra. Ok. Para que me caiga con el otro. Ok. Y la vamos a poner así. Espérate. Déjeme hacerla más grande para poderla picar. No, tiene que ser todo más grande para poder hacer el nudo. Okay. Miren qué cosa preciosa. Okay. Y esta la vamos a poner aquí, simulando esto, ok. Vamos a ponerla ahí. Y la ponemos aquí. Ok. Y a este nudito le ponemos un poquito de pega caliente. Tú no puedes ir para afuera ahora, ok. No, porque se me sale la claridad. Así que vete allá. Ahora no. Ok. Y le voy a poner otra conchita aquí. Ok. Mi gente bella, mis niñas y mis niños bellos, miren qué cosa preciosa. Dígame si le gusta o no le gusta. Miren qué cosa preciosa. ¿Ok? Esto se ve maravilloso. Esto se ve bello. Espero que lo hagan, chicas y chicos. Está muy lindo. Está completamente accesible a nuestro costo. Y voy a ponerlos aquí. Vamos a poner este aquí también. Voy a ponerlo aquí para que darle una toma y que ustedes lo puedan ver bien, bien de cerquita. Está precioso. Pues, ¿qué les puedo decir? Que gracias por acompañarme un día más. Gracias a todas esas personas que se están suscribiendo conmigo, a los chicos, a las chicas,
a las niñitas que tengo, chicas, seamos modelos para las niñas, para que todo lo que nosotros hacemos, ellas lo hagan, ¿ok? Con mucho cuidado. Tengo niñitas que me siguen y que quieren hacer todo con pega caliente, con cosas como me he visto. ¿Qué digo? Que no, me ven en televisores grandes y estoy bien alegre. Servirle de ejemplo a las niñitas, ¿ok? Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por estar conmigo. Suscríbase, active la campanita, déjenme un like y déjenme un mensaje bien bonito, ¿ok? Y como siempre digo, ¡sí, mi! ¿Ok? No se olviden de suscribirme para estar con ustedes un poco de tiempo más, ¿ok? Un abrazo, un beso bien grande. Las quiero y los quiero también. Alonso Mauri, suscríbanse con él, ¿ok? Muchos besos, chicas y chicos. Bye. Mis chicas y mis chicos bellos, así me quedaron. Chao.